133 así. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Ya lo tienen todo. No, para que el marido lo tenga. Gloria a Dios. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del monte que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Es algo precioso, es algo lindo, como decía el salmista David, que era delicioso cuando los hermanos estaban juntos y en armonía. Y es muy importante esa segunda palabra, la armonía, porque en esta humanidad que vivimos hoy, en muchos lugares vas a ver muchas personas juntas, pero la armonía no existe. Existe la rivalidad, existe la envidia, existe la desilusión, existe el odio. ¿Eh? ¿Cuántas familias no hay que viven 4 o 5 personas y viven divididos, viven separados, como perros y gatos? En un centro de trabajo, ¿cuántas personas a veces no hay? Y no existe armonía porque unos a otros se están envidiando el puesto de trabajo, ¿eh? Codiciando lo que Dios le dio a uno, queriendo anhelar al otro. Pero, dice David, el salmista David, que cuando los hermanos están juntos y en armonía, Jehová envía bendición y vida eterna. Por lo tanto, en esta noche declaramos que la bendición y la vida eterna está en este lugar. Amén. Todos estamos juntos y en armonía. Yo le voy a invitar que usted le diga a un hermano: yo te amo en Cristo. Yo te amo en el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Es lindo, ¿verdad? Comunicarle eso a nuestro hermano. Yo le voy a pedir al hermanito Orly, que nos acompañe, que den un tiempo de oración para comenzar ese curso. De un joven de nuestra iglesia. Amén. Amén. Por ahí voy a casa. Gloria a Dios. Padre Celestial, gracias por esta noche, Señor. Gracias por estar aquí, Jesús, Señor, adorándote, Padre, glorificando tu nombre, Señor. Padre, Dios, aprendiendo de tu palabra, Señor, y regocijarnos con tu presencia, Señor. Cuán hermoso, Padre, es habitar, Señor, los hermanos juntos en armonía, Jesús. Padre, ruego tu bendición, Padre, para este tiempo, Señor. Guíanos, Padre, Señor, y que tu Espíritu se manifieste.
manifieste Jesús y que salgamos de este lugar, Señor, regocijado, Cristo, bendecido, Señor, lleno de tu poder, Padre, y de tu palabra, Señor. Bendice a mi hermano, este Jesús, que va a la palabra, Señor, que tú le guíes, Señor, le orientes, Padre, Señor, y que Él, Padre, perdón, Señor, tú a través de Él, Padre, puedas hablarnos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, entonces pues vamos a orar un ratito al Señor y alabar a Dios y pues invitar a nuestra bonita Señora. Gloria a Dios. Yes.
gozando con nuestros hermanos aquí. Gloria a Dios, qué lindo es adorar a Dios, ¿verdad? Exaltar el nombre del Señor. Déjeme decirle algo, hermano. Mi esposa ayer estaba orando algo con un pico, hermano, yo estaba escuchando. Y a mí me. Mi esposa es una mujer muy, muy natural. A pan pan y a pelo vivo, como decimos los cubanos, ¿no? Y ella decía a un joven, le decía, creo que a ti, Jorge, es que te lo decía, decía, a Dios no le gusta los protocolos. ¿No? Amén. A Dios no le gusta los protocolos. A veces nosotros pensamos que Dios es algo tan divino, pensamos que es, se hace tan complicado, que a veces para tú alabar a Dios, adorar a Dios, o para hablar con Dios, queremos hacer una cosa como especie de un teatro o algo así, efectivamente, ¿no? Y Dios es nuestro Padre. ¿Y qué, cuál, o quién es de los que estamos aquí presentes? Cuando habla con su padre, cuando habla con su esposa, cuando habla con un amigo, con un hijo, tiene protocolo mismo. Yo le digo, mi hija, usted, aunque respeto, ¿no? Le digo, mi hija, no, oye, mi amor, mi vida, ven acá, cogeme esto aquí, cogeme allá. Sí, nos vamos a comer nuestro, vamos a comer lo otro. Vamos a una misa, vamos aquí. Y establecemos una conversación. Entonces, nosotros que somos hijos de Dios, todos los que estamos aquí, dejemos el protocolo a un lado. Porque Dios, que es tu padre y es mi padre, le gusta que tú hables como su hijo, como lo que tú eres. Señor, gracias por este día. Señor, gracias por esta noche. Padre, te agradezco lo maravilloso que tú eres, lo bueno que tú eres, lo grande que tú eres. Papá, estoy enamorado de ti. Estoy contento. Mira, yo a veces estoy en el baño y estoy cantándole a Dios. A veces estoy manejando y estoy hablando con el Señor. Pensarán la gente, este está loco. Él está confundido. A veces mi secretaria me dice, ¿con quién tú estás hablando? Con mi padre. ¿Cómo con tu padre? Amén. Con mi padre celestial estoy hablando, gloria a Dios. Amén. Y eso es lo más hermoso que hay. Por eso cuando usted está así como estamos ahora, reunidos todos juntos, adorando a Dios, mira, aunque usted no se sepa la alabanza, ni aunque usted se sepa el corito o la canción que se esté cantando, cierra tus ojos y comienza a abrir tu boca y ejercitar tu boca, porque la palabra tiene poder. Amén. La palabra es creadora. Amén. Y cuando tú abres tu boca y comienzas a alabar a Dios, comienzas a decirle cosas lindas a Dios, la presencia de Dios desciende en este lugar. ¿Usted quiere que le diga? Lo más hermoso que hay aquí no es las cuatro paredes, lo más hermoso que hay aquí no somos ni aún nosotros. Lo más hermoso que hay aquí es que está la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios está en un lugar, las cosas se tornan de manera diferente. Puede ser que usted haya venido con dolor de cabeza, con preocupación, pero como usted está alabando y adorando a Dios, y su boca la está abriendo para bendecirle al Rey de Reyes y Señor de Señores, usted se recibe liberación. Algo vino con alguna enfermedad, comienza a adorar a Dios, y el Señor hace milagros y tú ni cuenta te das. Y fue sanado en el nombre de Jesús. A lo mejor llegaste aquí y no tenías dinero para pagar la renta. Y cuando saliste de aquí recibiste una llamada, oye, tienes un trabajo. Para ti, gloria a Dios. Amén. Entonces es importante alabar a Dios. A mí me encanta alabar a Dios. Usted sabe, me encanta. Yo siento gozo cuando alabo a Dios. Aleluya. Entonces yo quiero enseñar un poquito en esta. Para alegrar, vamos a alegrar la noche aquí un poquito. Vamos a hacerlo. Gloria a Dios. Yo le voy a enseñar un corito que es bien sencillito. Aleluya, no importa. Llora, ríe, canta, salta, brinca. Cuando tú lo hagas y lo haces para Dios, el Señor lo recibe. Él ahí arriba está contento, alegre. Mira a mis hijos como están alabándome, bendiciéndome. Gloria a Dios. Vamos a alegrar al Padre. Ustedes no recuerdan cuando éramos muchos de nosotros niños. Yo en mi caso, y tengo ahora mi niña más pequeña, que ahora me hace lo mismo a mí. Cuando yo quería tumbarle 10 pesos a mi mamá, o quería que me comprara algo, yo empezaba a coger y le amasaba la barriguita, le daba un besito, le quitaba las medias. ¿Y qué hacía él? Se alegraba. Y yo le tumbaba los 10 pesos entonces. Él me decía, cuando me veía, algo tú quieres. Bueno, precisamente cuando nosotros alabamos a Dios y enamoramos a Dios, sucede eso. Él se alegra, él dice, mis hijos quieren algo, pero lo voy a bendecir. Están alabando. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hay un corito que dice así. Yo lo voy a cantar primero y después se lo voy a enseñar a ustedes. Amén. Pero cuando Dios se lo enseña, a mí me gusta que ustedes abran su boca y que alaben a Dios. Amén. Bien.
El corito dice así: oh, qué regalo precioso Cristo me dio, llenó mi alma de gozo y me salvó. Por eso puedo cantar a viva voz y puedo testificar que Él me salvó. Amén. Ahora vamos a leerlo, no vamos a cantar. A ver, junto conmigo. Oh, qué regalo precioso. Oh, qué regalo precioso. Cristo me dio. Cristo me dio. Llenó mi alma de gozo. Llenó mi alma de gozo. Y me salvó. Y me salvó. Por eso puedo cantar. Por eso puedo cantar. A viva voz. A viva voz. Y puedo testificar. Y puedo testificar. Que Él me salvó. Que Él me salvó. Ahora vamos a hacer el intento ahí. Amén. Amén. Oh, qué regalo precioso Cristo me dio, llenó mi alma de gozo y me salvó. Por eso puedo cantar a viva voz y puedo testificar que Él me salvó. Amén. Ahora. Oh, qué regalo precioso Cristo me dio, llenó mi alma de gozo y me salvó. Por eso puedo cantar a viva voz y puedo testificar que Él me salvó. Amén. Ahora vamos a hacer otra dinámica más diferente y nos para alegrar más todavía. De la manera que lo vamos a hacer, ahora nos vamos a alegrar más. Yo quiero que usted mire a su hermano que está al lado. Y usted se lo va a cantar a él. ¡Aleluya! Usted ve cómo estamos alegrando, hermano. Amén, arriba, arriba. Amén, amén, amén. A ver, yo voy a ver al hermano. Yo voy a... Y ustedes dos se van a mirar a la cara. Arriba, ahí se lo tienen que cantar ahora. Porque si no, no funciona. Amén. Arriba, arriba. Usted ve al hermanito que está. Y yo voy a ver al hermano. Hermano, mírenme para acá. Cuando nos miremos la cara ahí, fea que tenemos, linda, vamos a echar rey. Amén. Gloria a Dios. Oh, qué regalo precioso Cristo me dio. Aleluya. Llenó mi alma de gozo y me salvó. Por eso puedo cantar a viva voz y puedo testificar que Él me salvó. Oh, qué regalo precioso Cristo me dio, llenó mi alma de gozo y me salvó. Por eso puedo cantar a viva voz y puedo testificar que Él me salvó. Amén. Gloria a Dios. Sí, yo lo voy a cantar la segunda parte y la próxima vez que yo venga lo vamos a cantar todo junto entonces. Porque el hermano va. Cuando venga a traer los papelitos que a ver, lo voy a traer, lo vamos a poner aquí en el televisor. Amén. La segunda parte decía: ya Cristo viene, viene mi pronto, ya Cristo viene, yo me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él. 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 Voy a tercera parte. Si tú te quedas, ¿con quién te vas? Si tú te quedas, ¿con quién te vas? Seguramente con Satanás. Y ahí se me va. Bueno, gloria a Dios. Qué lindo es alabar a Dios y bendecir el nombre del Señor. Bueno, yo quisiera que ya me dieron la oportunidad de poder dirigir este servicio completo. A lo mejor alguno de ustedes tiene que presentarle algo al Señor cuando tiene un tiempo de oración. Usted, hermano Oscar, después, cuando escuché por las oraciones, pues tiene ese tiempo de oración. ¿Alguno de ustedes tienen algo que presentar, algo que pedir al Señor en esta noche? Gloria a Dios. Amén. ¿Usted tiene? Que tenía
¿Cómo se llama su nieto? Mi hijo se llama Kevin. Kevin, gloria a Dios. Que me ore por él. Vamos a orar. Sinaí, tú vas a orar por el nieto de la hermana Kevin. Pídele al Señor que lo traiga a su camino. Amén. Vamos a orar. Hermana, dice la palabra de Dios. Para que cree, todo le es posible. Así que usted no pierda su fe y su confianza, porque los tiempos son de Dios. Ore de día, ore de noche, en todo momento. Y el día que menos usted piense, usted lo va a ver en los caminos del Señor. Amén. Lo vamos a ver, porque yo también lo voy a ver. Así que en el nombre de Jesús, ya estamos declarando que en el nombre de Jesús, Él va a estar un día con nosotros aquí, alabando y glorificando al Señor. ¿Alguna otra petición? Gloria a Dios. Por su familia. Creen en Dios, pero no como se debe de creer en Cristo. Pues vamos a orar por su familia. Vamos a orar por todas las familias nuestras que no conocen a Cristo. Amén. Aleluya. Así que, bueno, ¿alguna otra petición? Gracias a Dios por mi familia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias por su familia. Pedí mucho por Cuba. Amén. Estamos orando por Cuba y les pido a ustedes también. Yo también quiero presentar un viaje que tengo bien por la Nicaragua. Tenemos una misión en Nicaragua. Vamos a tener una reunión con otro pastor que proyectos de trabajo de ministerio. Y vamos a estar en un orfanato de niños que estamos en vida. Hoy mi hija y yo. Dando el alimento a más de 200 niños que han sido abandonados por sus padres vivos, y eso va a ser una bendición, hermano. Yo le pido que estén orando por mí para que esa bendición pueda llegar a esos niños. Por este, gloria a Dios, hermano, por este rey. Entonces, bueno, si no hay otro motivo de oración, te voy a pedir a usted, hermano, que tenga este tiempo por la familia, por mi hermano, Sinaí, para tener un tiempo de oración también por Kevin. Y resuma, ya, pues, ustedes no es suficiente. Amén. Pues vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a poner tiempo así. Señor, Padre Santo que estás en los cielos, Padre, venimos ante ti humildemente, Señor, a darte la gloria y la honra en esta noche, Señor, con nuestros corazones, con nuestros presentándote, Señor, y pidiéndote. Gracias. Primero, antes que todo, Señor, perdón por todos nuestros pecados. Gracias, queremos estar delante de ti, Señor, gloria, sin ningún pecado. Gracias. Queremos pedirte, Señor, que en esta noche te manifiestes. Sí, venga tu gloria, venga tu Espíritu Santo y toque el corazón de cada uno de mis hermanos, Padre amado. Tenemos necesidad de ti, Señor. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Amén. Manifiéstate, Padre. Te reconocemos que tú eres el único que puede traer a nuestras vidas sanidad. Puedes traer a nuestras vidas un cambio, Padre, porque tus tiempos son perfectos. Dice tu palabra que tú escudriñas los corazones de tus hijos. Bendito Padre, te quiero pedir en esta noche especialmente por el hermano de mi hermano William. Él está pasando, Padre, por una mentira del enemigo, Padre, porque eso es una mentira del enemigo queriendo controlar su vida. Pero en esta noche, Padre, mis hermanos en Cristo en el y yo lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo, Padre. Amén. Dice tu palabra, Señor, que todo lo que pidiéramos a nuestro Padre en tu nombre y no dudáramos ni un poquito en nuestro corazón, se nos será dado, Padre. Amén. Y hoy, en esta noche, todos reunidos en un mismo sentir, declaramos que el hermano de mi hermano Williams es sano, Padre. Amén. Es sano porque tu sangre preciosa se llevó toda la enfermedad y las mentiras del enemigo, Padre. Tú eres grande y poderoso, Padre. Así te reconocemos en esta noche. Así te damos la gloria. Porque sabemos, Padre amado, que mañana tendremos la noticia de que el hermano de mi hermano William es sano, Padre. Sí, Padre. Creemos en tu palabra, creemos en que eres un Dios vivo, creemos que tú amas a tu pueblo. Lo declaramos hecho, bendito Dios, en tu bendito nombre, Jesucristo. Amén. Amén. Santo Dios. Bendito sea tu nombre. Espíritu Santo de Dios, estamos delante de tu presencia. Gracias. Intercediendo, porque sabemos que tu poder es sobrenatural y que para ti no hay límites. Dios mío, te ponemos delante de tu presencia, sí, este muchacho, que tú sabes quién es y necesitas
sufriendo en los últimos tiempos y que el diablo está buscando como león rugiente, buscando a quien devorar, Dios mío. Sí, Padre. Y Padre, ahora mismo él está bien, pero no sabemos, Padre, el día de mañana en qué condición él puede estar. Y Dios mío, tal vez el diablo traiga muerte a su vida y si él no viene a ti, Dios mío, él se pueda llegar a perder. Así que te pedimos, Dios, que tengas misericordia de él y aunque le duela, que tú lo hagas volver a ti, Padre. Sí, Padre, no exacto, los planes si es necesario, Dios mío, trae un sufrimiento a su vida necesario, si es necesario que así sea, pero que él venga a ti, Padre. Invocamos, Dios mío, para que él venga a ti por amor, pero Padre, si su necedad no quiere volver, Dios mío, haz lo que tengas que hacer, porque es mejor, Padre, venir a ti, Padre, de la manera que sea. Sí, Padre. Pero, Padre, ábrele los ojos, Dios mío, ábrele la mente, tócale el corazón y que cualquier, Dios mío, pureza en su corazón pueda romperse. Quítale a su alrededor cualquier entretenimiento, cualquier, Padre, compañía que pueda estarlo afectando, que pueda estar. Sí, trae liberación sobre su vida. Padre, poniendo rompemos todo espíritu a su pensamiento, Señor, de una manera nublosa, toda atadura, su visión, que él no pueda ver, Dios mío, la verdad. Dios mío, trae rompimiento a su vida y que él sea el Padre en todas las áreas de su vida para que él pueda venir a ti. En el nombre de Jesús, Padre amado, también te pedimos a ti, no solamente por él, sino por todos los jóvenes y las personas que están en la misma condición, pero especialmente los jóvenes, porque es una edad, Señor, y que el corazón muchas veces se endurece y la mente también. Y el diablo está atacando mucho a los jóvenes de esta generación, porque el diablo sabe que le queda poco y que tú estás a punto de venir. Entonces él está haciendo cualquier cosa para llevarse a la mayor cantidad de personas posibles. Así que te pedimos, Padre, que tengas misericordia de todas las personas que están en esta situación, porque para ti, Dios, no hay nada imposible. Sabemos que a ti también te duele más que a nadie. A ti más que a nadie te duele, porque tú solo tú diste tu vida por cada uno de nosotros. Y tú nos amas sobre todas las cosas. Hazle saber a esas personas el entender el amor tan grande que tú tienes por cada uno de nosotros y de ellos. Y que no eres un Dios, Padre amado. No eres un Dios, Padre amado, imponente y que le gusta imponer las cosas y que ese Dios tirano, sino que todo lo que tú haces lo haces por amor. Y si tú prohíbes cosas, Dios también lo haces por amor. Porque tú creas, Dios, tú creas la protección que es mío. Y no, Padre amado, para ir, no con la intención de ir, Dios. Hazle entender eso. En el nombre de Jesús, toma el control del culto de hoy también y derrámate con toda gloria en cada uno de los minutos de este servicio. En el nombre de Jesús, te va a sentir. Gloria a Dios. Bueno, yo no traje una pequeña reflexión del hermano Juan, que es mi hermano y mi amigo. Gloria a Dios. Que el Señor puso en mi vida para, a través de mi secretario. No sé si tú conoces a Roberto, el señor Coto, ¿verdad? Que hace excavaciones. Roberto, la esposa de ella, mi secretaria, y de la compañía. Me presentó a Juan, me va a ir por esto como hacía parte. Y yo le doy gracias a Dios, hermano, porque el Señor hace las cosas perfectas. Dios hace las cosas maravillosas. Y desde que conocí a este hombre, pude ver en él que iba a ser una bendición en mi vida. Y en la vida del ministerio nuestro, y así ha sido. El hermano Juan ha sido alguien que Dios ha usado para bendecirnos y para traer bendición
todos los sentidos a la vida de mi familia y de vuestro ministerio. Bien, yo quiero meditar aquí en la palabra del Señor en el libro de los Salmos otra vez, capítulo 60, versículo 12. Gloria a Dios. En el libro de los Salmos, versículo 60, versículo 12, es el último versículo de este capítulo. Gloria a Dios. Salmos 60, versículo 12. Salmos 60, versículo 12. Gloria a Dios. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en Dios haremos proezas. Diga, proezas. Proezas. Y Él hollará a nuestros enemigos. Diga, enemigos. Enemigos. Gloria a Dios. Vamos a volverlo a repetir. Dice, en Dios haremos proezas. Y Él hollará a nuestros enemigos. Gloria a Dios. Amén. Bueno, este es un verso que... un capítulo que a mí, de la palabra del Señor, me ha ministrado mucho. Y me ha ministrado mucho porque, como siempre, en diferentes etapas y situaciones de la vida en que vivimos, que vemos la mano de Dios, siempre finalmente sacamos enseñanzas que producen cambios en nuestra vida, desde la forma de pensar hasta la forma de actuar. Amén. Gloria a Dios. Primeramente, para poder entender este versículo que nosotros hemos leído, tenemos que saber qué cosa es una proeza. Y una proeza es una acción que denota valor y valentía. Es una acción que produce en la vida de cualquier ser humano valor y mucha valentía. Algo que hoy en el mundo en que vivimos, entre tantas cosas que están escaseando, está escaseando también. Estamos en un mundo que cada vez que caminamos un paso hacia adelante, surgen cosas nuevas que invaden o que quieren invadir nuestra mente de espíritus de temores, de espíritus de miedo. Y el miedo es algo que paraliza y que frena la obra perfecta que Dios quiere hacer en nuestra vida. En otras palabras, el miedo se ha convertido hoy en el ser humano en un enemigo de su alma. Muchas veces queremos dar pasos, tomar decisiones, y por tener este espíritu que gobierna mucho, no damos esos pasos que nos van a traer bendición y nos van a traer éxito en nuestra vida. ¿A causa de qué? Del miedo que está presente en la vida del ser humano. Hace poco yo le comentaba a una persona allá donde yo trabajo, que yo solamente tengo aquí, bueno, voy a cumplir 6 años. Y tuve la oportunidad de conocer un carpintero que lleva aquí casi 50 años en este país. Su hijo tiene como 30 años en este país. Vino después. Toda una vida trabajando por un cheque semanal. Y él me decía a mí, ¿cómo tú has logrado en tan poco tiempo poder poner tu negocio? Yo llevo 30 años en este país. De los 30 a 25 estoy trabajando en una carpintería. Me pagan un cheque. He querido desprenderme y poner mi negocio. Y no logro hacerlo porque cuando quiero dar ese paso, enseguida comienzo a pensar cómo pago la renta si me sale mal. Cómo pago los biles del carro, el seguro médico, esto y lo otro, si me sale mal. Y finalmente no logro dar ese paso. ¿Cómo tú tomaste la decisión? Yo le dije, yo te voy a decir después cómo tomé la decisión. Pero te voy a decir ahora lo que está impidiendo que tú tomes la tuya. Y lo que está impidiendo que tú tomes tu decisión es que en ti hay un espíritu de temor. Estamos hablando de una persona cristiana. Y dice la palabra de Dios, el verdadero amor echa fuera el temor. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Cuando tú conoces a Jesucristo, a partir de ese día, no solamente tú hiciste una confesión de fe, sino que tú hiciste una decisión, y fue la decisión más grande y más valiosa del mundo, que es de seguir y de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Y ese Rey de Reyes y ese Señor de Señores es tu Padre Celestial. Y la promesa que Él estableció para unos también es para otros. Porque todos somos hijos del mismo Rey. Por lo tanto, a partir de ese día, no hay razón para vivir bajo la opresión del temor ni del miedo, que lo único que hace es paralizar nuestra vida y frenar que la bendición que Dios quiere darte llegue a tu vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Entonces nos vemos aquí en este pasaje que hemos leído, como el salmista David dice: en Dios haremos proeza y Él hollará a nuestros enemigos. Lógicamente, David era un hombre que desde muy pequeño cuidaba las ovejas de su padre. Se enfrentaba a los leones, los mataba. Se enfrentaba a los osos, los mataba. Luego creció, fue, antes de ser rey, peleó contra Goliat y le ganó a aquel filisteo. Luego fue rey y ganó muchas batallas en la nación de Israel. Y él estaba más que convencido, seguro, de que en Jesucristo todas las cosas eran posibles. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso fue la gran entrega y la gran convicción que él tenía cuando decía que solamente en Dios puedes lograr hacer grandes proezas en tu vida. Gloria a Dios. Yo no sé en esta noche cuál será la proeza que tú te has trazado obtener. Yo no sé en esta noche qué es el milagro que tú estás esperando. Yo no sé, quizás sea tu nieto, mi hermana, gloria a Dios, la proeza que Dios quiere que tú venzas y que tú puedas ver ese sueño hecho realidad. Quizás alguno de los jóvenes que están aquí, su proeza es tener una carrera universitaria o avanzar y triunfar en proyectos y planes y sueños que tienes en tu vida. O quizás alguno de nosotros tenemos nuevas visiones y nuevos propósitos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y yo te vengo a decir en esta noche aquí que cuando tú te traces estos sueños, cuando tú te traces estos planes y estas metas, y vengan pensamientos, gloria a Dios, amén, oscuros, o pensamientos débiles, o pensamientos de temor, con toda la autoridad del mundo, párate delante, abre tu boca y dile: en Dios yo hago esta proeza, y Él va a hollar al enemigo que se levante en contra de esta persona. Gloria a Dios. Porque el Cristo que nosotros tenemos es un Cristo de poder. Gloria a Dios. Nosotros servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice la palabra de Dios que Dios no avergüenza a sus hijos, ni que Dios retarda su promesa como él, alguno la tiene por tardanza. Simplemente que siempre, hay veces que hay que esperar en el tiempo y la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que no debe haber en nosotros ningún espíritu que no sea el de valentía, de amor, de fe y de dominio propio. Y con estas cosas vamos a lograr llegar al monte. El mismo salmista David, un poquito más adelante, en el Salmo 121 decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y después mismo se respondía y decía: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nuestro socorro no viene de nuestro intelecto. Nuestro socorro no viene de nuestro conocimiento. Nuestro socorro no viene del dinero. Nuestro socorro no viene de las habilidades que tenemos para trabajar y buscarnos la vida. Nuestro socorro no viene de un presidente. Nuestro socorro no viene del gobierno. Nuestro socorro no viene de los fustan o de aquí o de allá. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gloria a Dios. Por eso estamos en esta noche aquí, porque reconocemos que solamente en Dios y en Cristo hay solución para todos nuestros problemas. Amén. Gloria a Dios. Así que yo te animo en esta noche, que si en algún momento de tu vida, o en esta semana o en estos días, tu fe ha mermado, gloria a Dios, tu fe ha caído, ha venido la duda, ha venido el temor, ha venido cosas que han querido robar la bendición que Dios tiene para ti, deséchalo en el nombre de Jesús. Amén. Porque dice la palabra que el diablo vino a robar, a hurtar y destruir, pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Aleluya. Pero tienes que tener fe y tienes que confiar y esperar en lo que Dios te quiere dar. Amén. Yo no sé para quién es esta palabra esta noche, pero yo sé que para mí es. Aleluya. Yo la aplico. Yo trato de aplicar lo que yo aprendo en la palabra de Dios. O
subdefecto en nuestras vidas, hermano, no es leer la Biblia o tener una Biblia. Lo que subdefecto en nuestras vidas es aplicar esta poderosa palabra en la vida de nuestra en nuestras vidas diariamente, día a día. Cuando tú la aplicas, tú vas a obtener la bendición. Yo recuerdo que cuando yo abrí mi negocio, yo abrí mi negocio con $3,000 que había reunido trabajando en un callecito en Jayalía. Y abrí, renté un local y me quedé sin dinero. Mi hermano con una tarjeta de crédito me compró una sierrita. Y estuve ese mes completo sin trabajo porque yo no ni conocía a nadie aquí, tenía un año y 2 o 3 meses. Y entonces cuando llegó el mes de la renta, no tenía ni para pagar la renta de mi casa, ni tenía para pagar la renta del taller. Y mi hermano que estaba trabajando conmigo, se había divorciado de mi niña y había venido conmigo a vivir para acá. Llevaban 20 años aquí, 22 años. Me dice, oye, ¿qué nos vamos a hacer ahora? Porque tú no sabes de este país, pero yo te voy a decir algo. Si aquí no nos pagan, nos votan. Y yo cogí y le dije, escucha lo que te voy a decir. El Dios que yo tengo es poderoso. Y él va a abrir una puerta para que no nos pongan a nosotros ahí. Pero ya mañana tenemos que pagar, que es el último día, sí. ¿Qué tú vas a hacer? No te preocupes. Vete para casa, que yo voy a suponer un problemita. Y yo me quedé en el taller. Y cerré las puertas del taller. Y me tiré de rodillas en el piso. Y yo me dije, Padre Celestial, yo no conozco a nadie aquí. Ni sé a dónde ir. Ni sé a quién pedirle dinero prestado para pagar esto. Pero te tengo a ti, que eres el Dios del oro y de la plata. Y tú me vas a suplir y me vas a traer abundancia. Padre, pues no me deshonres, Señor, ayúdame. Y le pedí, mira, déjame decirle algo. Cuando usted le pide al Señor, hermano, el Señor con sus hijos lo entiende. El Señor cuida a sus hijos como león, como una gallina, dice la Biblia, que cuida a los polluelos. ¿Y sabe qué pasó? Que me levanté de ahí, fui a dormir, me levanté al otro día, tenía como digo $15, con eso desayunaba. Y me dijo, bueno, entonces qué, Dios, no te preocupes que ya está ya la bendición, te voy a sorprender. Y no tenía nada. Nos pusimos a hacer una festica de esa para metérselo a los necios, con unos recortes de palo, demás, para poder sacar ese día para comer. ¿Y sabe qué sucedió? Que me voy para un tipo a repartir una tarjetita. Y viene una señora, y yo le reparto una señora, mire, yo soy carpintero, si le hace falta mi servicio, aquí te lo tiene. Y me dijo aquella señora, yo tengo una gavetica. Me recordé el profeta cuando vio la nube, que vio una nube, cuando lo mandaron de espía, y dice, no, y le dijo al profeta, solamente lo que he visto es una nube pequeña, y el profeta le dijo, basta, porque grande lluvia viene, y vino aquella señora y me dijo, yo tengo una gavetica que he llevado como a 15 carpinteros y ninguno quiere hacerme el trabajo, me dice que van a volver y no vienen, y otro cuando le digo, para lo que es, no van. Yo le dije, pues usted se ha equivocado, se ha encontrado con la persona correcta, porque yo sí voy a ir a reparar la gavetica. Y después me acuerdo un cafecito, le dije yo a la señora, y fui con la señora para su casa, le reparé la gavetica. La señora me pregunta, ¿cuánto es? ¿Qué le voy a cobrar con eso? Me da $200, eso es mucho, no, yo se lo doy. Me hace café, me da un plato de comida y me dice, cuando me invita el plato de comida, yo cojo y le digo a ella, yo le agradezco porque te voy a decir la verdad. Yo hace un año, unos meses, estoy acabado de llegar de Cuba. Renté un localcito para un taller. Tengo la renta de mi casa y tampoco he podido pagarla. Y no tenía ni para comer. Y con estos $200 le agradezco. Dice, pero no me digas. Me dice la señora. Dice, yo tengo un proyecto aquí en la casa. Ven para que veas. Mira, tengo que pintar la casa porque estoy por fuera. Tengo que hacer un orquidiario ahí de madera. Tengo que hacer un pisito de adoquines, pero si tú no sabes, yo busco por internet el enseño para que tú lo hagas. Y busco por internet un tutorial y me enseñó, yo lo hice junto con mi hermano. Me dijo, a mí me están cobrando $13,000, pero yo no pude, porque tengo $8,500. Si usted no lo hace, yo le digo, yo se lo hago ahora mismo comiendo ese trabajo. Gloria, Dios. ¡Aleluya! Gloria. Le dije, pero yo no tengo secretaria ni tengo nada, yo lo que tengo es un papel, un lápiz para hacer un contratico. Me dijo, no, mijo, siéntete ahí. Tú eres cristiano, tú imagínate que tú eres cristiano. Y yo voy a confiar en ti. Yo te voy a dar los $8,500 completos. Para que no te pagas. Y para que tú pagues todas las cosas. Y tú, pues, gloria a Dios, bendito sea Dios. Yo no le cogí los pies a la viejita y le di un besito.
porque de verdad que me daba pena. Pero lo que yo quería era besarle hasta los pies. Dije, Señor, gracias, Padre Santo. Oye, esa señora es como una madre para mí. Y más nunca le cobré un trabajo. Pero regalé. ¿Pero quién lo hizo? Ella, sí. Pero Dios la tocó su corazón. La puso y a través de ella vino la bendición. Entonces, el enemigo que me se estaba acercando a mi vida para traer desaliento, tristeza, preocupación. Y cuando estas cosas vienen a tu vida, yo quiero que tú entiendas por qué vienen. Cuando el enemigo usa estas cosas para traer tristeza, dolor y desaliento a tu vida, es porque después de esto vas a perder la paz divina que Dios te da. Y dice, la paz que yo os doy no es como la del mundo. Amén. Y dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Aún muriéndote en una cama, tú estás con la paz de Dios y mueres en paz. Gloria a Dios. Porque así son los hijos de Dios. Usted hablaba ahorita sobre la paz, mi hermano. Que era muy importante tener la paz. Y ese verdaderamente es el sello de que usted es un hijo de Dios. Cuando en medio de las adversidades, en medio de las situaciones, tú puedes tener paz, tú puedes tener calma, tú puedes cantar un corito y tú puedes decir, Señor, gloria a Dios, porque mis enemigos que quieren destruirme, hoy a través de este cántico, a través de la Biblia, a través de una oración de gratitud a ti, yo lo estoy hollando, lo estoy destruyendo y estoy derribándolo todo en el nombre de Dios. Así que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Les deseo una noche bendecida, una noche linda. Gloria a Dios, un placer, un gusto poder compartir con ustedes. Les voy a convidar al hermano Juan a ver si podemos hacer un día un servicio todos juntos. O nosotros acá, ustedes allá. Y es bueno que la armonía entre los hermanos continúe y prevalezca. Que el enemigo no le quiera robar esa bendición de poder estar juntos. Que el Señor le bendiga poderosamente. Amén. Dios le bendiga. Esta noche, Señor, no nos vamos a separar de ti, Señor, simplemente vamos a darte gracias por este momento tan agradable, tan lleno de paz, tan lleno de gozo, que tú has logrado que nuestro corazón, Señor, se haya llenado de tu Santo Espíritu, y que tú hayas sido, Señor amado, el que haya dirigido esta noche, Señor. Sabemos que las peticiones que han salido de nuestro corazón, Señor, ya están allí. Delante de tu presencia, Señor, y tu Padre bueno, has de devolverla, Señor. Y vamos a ver, Señor, el resultado de esta oración, Padre, de esta reunión, Padre, que tú todos los viernes, Señor, que nos reunimos en vigilia, buscando de tu presencia, Padre, sabemos que tú te gozas, Señor, y el gozo tuyo, Señor, lo devuelve a nuestros corazones en gozo y en paz, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo. Ahora, Padre bueno, vamos a compartir un momento, Señor. Llenado nuestras almas, Señor, de la palabra y de gozo de tu Espíritu. Ahora vamos a incorporar un poquito de alimento, Señor. Bendice los alimentos, Padre, que
a pasar un momento por ahí con el mundo, Padre, que presencia, Padre, a los que estamos aquí y lo que no haya podido venir, Padre, también llegale, tócale el corazón, llénale de paz. Gracias, Espíritu Santo, gracias por haber mantenido en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, nosotros trajimos ahí un pollito, si quieren compartir. Sí. Déjame ahí el agua, dame acá y un beso de acá. Eso va allí, eso. Bueno, qué bendición. Muchas bendiciones. Mi nombre es Orende. Mi nombre es Orende. ¿Cómo sería su congregación? Sirviendo con amor. Gloria a Dios. Muchas bendiciones, hermano. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Orende. Aquí, un servidor. De verdad que no esperamos una visita tan llena. Aleluya. Gracias. Oye, la semana que viene le toca a Mara predicar, ¿no? Viaje, Señor, de que va a ir en misiones, Padre. Sí, Padre. Tú sabes dónde él va, Señor.
enviaste, Señor. No nació de su corazón, sino de tu corazón. Así es. Para que el Señor trabaje, Señor, lleve obras, Señor, de salvación a lugares, Señor, donde otros no van. Pero Él sí va más, porque tú lo has enviado, Señor. Te pedimos, Señor, en este viaje, Señor, sea de prosperidad. Sea, Señor, para tu ministerio, el ministerio que tú has puesto en él, Señor, para que lleve, Señor, a esa vida, Señor, la necesidad que ellos tienen, Señor. Él le va a suplir en tu nombre, Padre. Guarda su salida, Padre. Guarda esa salida, Señor, que pase de este país hacia allá. Pero también te pedimos, Señor, que guarde la entrada de su alma y de lo que va en tu vida. Te adoramos, Señor, y sabemos que esto, Señor, ya de antemano tú lo sabías. Por eso te pedimos, Padre amado, que lo guardes, Señor.